estás? Bienvenido a un video más. Yo soy la nutrióloga Lucy Cruz de la clínica Sintergia. Hola, ¿cómo están? Yo soy la nutrióloga Evelyn. El día de hoy les vamos a hablar de las marcas de panes integrales y te vamos a decir cómo identificar la mejor para que la integres a tu nuevo estilo de vida. Y vamos a empezar diciéndote la diferencia entre un pan blanco y un pan integral. Nosotras vamos a recomendar más el pan integral porque tiene más nutrientes, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene más hierro, sales minerales, entonces ayuda más también para la digestión. Sin embargo, en cuanto al aporte calórico es muy similar o ligeramente un poco mayor el del pan integral. Bueno, también una de las propiedades de este tipo de pan integral pues es que te aporta mayor fibra. Es un alimento bastante versátil que puedes combinarlo con algún otro alimento. Como ya decíamos, aporta vitaminas, minerales, carbohidratos complejos. Puedes sustituirlo también por otro equivalente de cereal como avena, amaranto, arroz, pasta o incluso tortilla si no tienes a la mano algo como esto. Y bueno, muchas veces nos preguntan si el pan engorda. La verdad es que no tendría por qué engordarte si lo incluyes dentro de una alimentación saludable y dentro de las calorías que requieres en un día. Obviamente si nos excedemos, pues sí, sí nos va a acumular grasita porque el exceso de carbohidratos siempre se van a acumular en forma de grasa. Así que ¿cuánto es lo recomendable? Dependiendo de qué tan activo seas. La OMS, por ejemplo, recomienda un consumo no mayor a los 250 gramos. Entonces, en las porciones de dos rebanadas para hacerte un sándwich, más o menos serían 125, 150 gramos. Así que probablemente máximo 4 rebanadas en un día es un consumo aceptable. Hay muchísimas variedad de pan, de integral, de centeno, de avena, muchísimo. Incluso hay quien recomienda que entre más oscuro se vea el pan, pues va a ser más integral o más rico en granos. Sin embargo, no aplica demasiado para la industria o para algunas marcas. También te hacemos saber que un equivalente de cereal o una rebanada en promedio debería de aportarte un promedio de 70 calorías como máximo, un mínimo de 3 gramos de fibra para ser considerado rico en fibra, en cuanto a grasas de 1 a 2 gramos, al igual que un aporte de proteína y un aporte de sodio máximo de 100 miligramos por rebanada. Y bueno, ¿cómo elegir la mejor marca? Lo primero que tienes que hacer es leer los ingredientes. Muchas veces el primer ingrediente es la harina de trigo y posteriormente viene lo que sería el salvado. Esto es porque elaboran el pan de manera normal, como si fuera un pan blanco, y luego le añaden colorantes para que se haga oscuro, más un poco de fibra para que se vea como integral, pero eso no es un pan integral. Por eso como primer ingrediente debe de decir harina de trigo integral. Después tienes que verificar que no contenga azúcares añadidos o si los contiene que sea en la mínima proporción posible. Después tienes que verificar que también no contenga conservadores o los menos posibles, así como también que no contenga colorantes. Debes de verificar la fuente de grasa, de preferencia que sea una grasa saludable como aceite vegetal, lo mejor sería el aceite de olivo extra virgen. El sodio debe de ser menor a 100 miligramos por cada rebanada como lo ideal o máximo 120 miligramos y que también te aporte vitaminas como las del complejo B, vitamina B, niacina, como el zinc también, el hierro, el fósforo o el calcio. Y bueno, algunos azúcares añadidos que puedes encontrar y de los principales que añaden a este tipo de alimentos es jarabe de alta fructosa. Si tu primer ingrediente dentro de la lista es azúcar, este tipo de jarabe de alta fructosa, malta, arroz, maíz de alta fructosa también, pues yo te aconsejaría que lo cambies por alguna otra marca. En cuanto a las grasas, verifica que no contengan grasas trans o aceite vegetal parcialmente hidrogenado o hidrogenado, además del azúcar. Sí, desafortunadamente en el súper vas a encontrar muchísima variedad y un pasillo repleto de este tipo de marcas, pero también desafortunadamente el 90% de las marcas pues no van a ser un pan saludable, sino una variedad o una imitación de pan. Por eso siempre te recomendamos que incluyas pues algo lo más natural posible, que puedas preparar algo en casa o, como te decía, sustituirlo por algo como amaranto, avena, arroz, tortilla también. Y bueno, si tú te estás cuidando en cuanto a las calorías porque quieres bajar de peso, te recomendamos esta opción de Bimbo Thins porque son rebanadas delgadas, tienen menos calorías, tienen 94 calorías por pieza, lo cual es bastante aceptable. Y tiene, pues sí está elaborado de harina integral.
aunque también tiene harina de trigo normal, tiene también algunos conservadores, pero es bastante aceptable en cuanto al aporte calórico y en cuanto al tipo de grasa, porque es aceite de olivo extra virgen, trae vitaminas, minerales y de grasas trans trae 0 miligramos. Así es que si estás a dieta, esta es una excelente opción. Y también otra de nuestras recomendaciones es este de la marca Bimbo 00, que seguramente lo has visto en el súper. ¿Por qué? Porque su primer ingrediente es harina de trigo integral, cubre con el primer requisito, su aporte de sodio por rebanada es menor a 100 miligramos, que también es algo que te comentábamos, su aporte de calorías por porción es de 70 calorías, su aporte de proteína también por porción es de 2.5 gramos y de azúcares añadidos es 0, entonces sí sería algo que nosotros te podamos recomendar. Y bueno, si no estás a dieta, eres una persona activa que practica algún deporte, te recomiendo estas opciones. La rebanada es más grande, sí tiene más calorías, pero son bastante nutritivas porque sí son de harina integral. Contiene también como grasa aceite de olivo extra virgen. Sí tiene azúcar, pero la fuente de azúcar es miel de abeja. Y contiene además semillas como la nuez, el ajonjolí, lo cual eleva su aporte de proteína, de grasa saludable. Por tanto, tiene pedacitos, perdón, de manzana, lo cual lo hace tener un sabor también bastante aceptable. Como la rebanada es más gruesa, si lo incluimos en tu dieta, habría que ver si se incluye una, dos rebanadas, tres o máximo cuatro, dependiendo también tu actividad física. Algo similar también en cuanto al tamaño de la rebanada es esta marca que es Oro Whip. Sin embargo, veíamos que su aporte de azúcares añadidos supera lo recomendado por dos rebanadas, contiene 5.6 gramos. Su primer ingrediente es harina de trigo, el segundo es harina de trigo integral, el tercero ya es azúcares añadidos, por lo cual, pues bueno, puede ser una opción para saciarte ya que su aporte de proteína es de 9.2 para un sándwich. Si lo complementas con algo de pechuga de pavo, queso, lechuga, etcétera, para armar algo más completo, pues sí puede darte bastante saciedad, pero toma en cuenta esa cantidad de azúcares añadidos para agregarlo a tu dieta de forma muy esporádica. Y bueno, para los que no les gusta el pan integral, está esta opción de pan blanco natural, que no contiene conservadores, lo pueden consumir, por ejemplo, también los niños a los que no les gusta el pan integral. Y contiene también un poco de ajonjolí, algunas vitaminas como el ácido fólico y el zinc, el fósforo, vitamina B6, hierro, y está dentro del promedio en cuanto a los carbohidratos, no tiene grasas trans, entonces es una opción un poco más saludable que el pan blanco. Y bueno, entre pan tostado y pan suave, cualquiera de los dos está bien. La única diferencia entre tostar un pan es que va a perder humedad, se va a deshidratar. Si no te gusta el pan integral y prefieres el pan blanco, te recomiendo esta opción que no contiene conservadores y es mejor que el pan blanco regular, porque además en grasa tiene aceite de olivo extra virgen y tiene también bastantes minerales. Los demás nutrientes son los del promedio, pero la ventaja de que no contiene conservadores y de un tipo de grasa diferente es mejor. Hay bastante variedad, también nos encontramos con algunas que no tenemos en este momento, pero una de ellas es la marca Ezequiel, que nos parece una de las mejores opciones en el mercado como pan, ya que sus ingredientes son orgánicos, su aporte calórico es lo recomendado, la porción viene un poquito grande, pero para ser grande en comparación con estos, su aporte de proteína también lo es así, el aporte de sodio pues es considerado a lo recomendado también, y pues bueno, también hay algunas otras variedades y que las puedes incluir en tu dieta. Si no deseas comer harinas, está la opción de Bimbo de sin gluten. Está en el supermercado, viene en un paquetito de un plástico más grueso y cuesta 100 pesos. Así que igual que el Ezequiel, que está en un promedio de 150 pesos, son buenas opciones. El Ezequiel es la mejor, concuerdo con Evelyn, porque no contiene nada de conservadores, sus ingredientes son orgánicos. Pero siempre, siempre la mejor opción va a ser que tú prepares tu propio pan hecho en casa sin conservadores. Exacto, aquí tienen nuestras recomendaciones, tú podrás elegir ya de forma más segura en el súper para saber cuál es lo que te conviene más acorde a tu objetivo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video, dale like y comparte.